Bueno, gracias por venir de nuevo al track 2, ¿vale? Vamos a seguir con las charlas de la mañana. Y en este caso tenemos a Mario López y Carlos Rivera de Accenture, que nos van a hablar en la charla de temas móviles, me imagino. Mobile as All Things Assistant. Y nada, que muchísimas gracias por venir y que adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, presento Carlos Rivera, Accenture Digital, y Mario López, de Accenture Digital. Igual que hice el año pasado, tuve también realicé una charla aquí también y comenté que hacía 19 años que había empezado en esta misma universidad. Este año hace 20 que empecé en la universidad y el tiempo pasa volando, ¿no? ¿De qué va a ir nuestra presentación? Vamos a hablar principalmente de asistentes, de dispositivos móviles, de boots, y también voy a hablar de esa parte de la presentación la hará Carlos, y yo hablaré de tendencias de movilidad. La principal motivación de esta charla es contar las cosas que nos hubieran gustado que nos contaran cuando estábamos ahí sentados, ¿no? Ese es el origen de esta charla. ¿Si soy capaz de pasar el pasador? Bueno, este soy yo, ese es mi Twitter. Aquí comento que estudié Teleco, empecé en el 97, tardé solo 7 años y bueno, pasé por Nokia, Uralita, Telefónica, Atos y desde hace 11 años va a hacer, estoy trabajando para Accenture, ahora la parte dentro de Accenture Digital y bueno, parte de mis responsabilidades, soy el responsable global de movilidad dentro de SAP. Y para España soy el responsable de ventas de movilidad. Bueno, este es Carlos, ¿de acuerdo? Muy buenas, mi nombre es Carlos Rivera. Te has pasado. yo empecé Teleco, irónicamente. Inicié Teleco en el 2000, no, en el 99. A los 6 meses lo dejé. Me fui a negocios internacionales y ahora trabajo con un equipo de ingenieros. Soy el único que no es ingeniero, así que tengo esa gran oportunidad de trabajar con gente como vosotros. Vengo de un entorno más emprendedor. Yo me gradué y enseguida me lancé a emprender en muchas áreas, no inicialmente en la tecnología. Y aquí en 2009, concretamente en Madrid, monté una de las primeras empresas que desarrollaba aplicaciones móviles, en iOS y en Android además. Después, hace año y algunos meses, salté a Accenture, donde llevo el equipo del Mobile App Studio, que básicamente somos una startup dentro de Accenture. Venimos todos de perfiles de startup y trabajamos de forma startup. O sea, hacemos proyectos bastante chulos y uno de ellos os lo contaré ahora en la presentación. De acuerdo, quería romper una lanza, de acuerdo, quería saber qué veis de extraño en esta fotografía. ¿Alguno tiene alguna idea que se ve de extraño en esta fotografía? Yo no veo nada extraño, ¿de acuerdo? No veo nada extraño. Son personas que programan, personas que se dedican a la tecnología. Veo más extraño que haya menos mujeres sentadas de frente a nosotros que el número de mujeres que hay sentadas ahí, ¿de acuerdo? El mañana, día 11, se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Tecnología, ¿de acuerdo? La Mujer en la Ciencia. Y bueno, desde Accenture apoyamos la iniciativa Girls Who Code o Women Who Code, ¿de acuerdo? En la cual se apoya que las mujeres formen parte de la tecnología, ¿no? Y es responsabilidad nuestra, ¿de acuerdo? Es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de los equipos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Que haya mucha más diversidad porque aportan muchísimo, ¿de acuerdo? Las mujeres en tecnología. Y, ¿de acuerdo? Bueno, importante, la verdad está ahí fuera. Es muy, muy importante la formación que recibimos, pero también es muy importante el no perder la visión, ¿de acuerdo?, de lo que está sucediendo ahí fuera. Y eso es lo que venimos a contar. Carlos nos hablará de chatbots, una de las tendencias que está muy, muy en boga. Y yo después pasaré muy rápido sobre varias tendencias en el mundo de la movilidad, ¿no? Como parte del informe Fior Trends. Fior es una agencia que es parte de Accenture Digital y que de forma anual desde hace 10 años realiza un informe sobre tendencias en el mundo de la tecnología.
Vale, no sé si, entiendo que todos conocéis lo que son los chatbots, ¿no? ¿Alguno hay? Si podéis levantar la mano los que conocéis de qué va el tema de los chatbots. Vale. ¿Habéis interactuado con alguno? ¿Cuál ha sido la experiencia? Todavía le queda, ¿no? A la tecnología. Igual que con Siri en español, igual que con todo esto de Amazon Alexa y todo esto que está sucediendo. Nosotros en Accenture, como os decía, nuestro equipo es un equipo un poco que se dedica a innovar. Tenemos varios equipos dentro de Accenture que estamos haciendo esto, viendo cómo utilizar esta tecnología que está emergiendo día a día y cómo la podemos aplicar al usuario. No, ni siquiera pensando en el cliente, pensando en una visión de usuario final, porque al final el cliente lo que quiere es dárselo a sus clientes, que son usuarios, o a sus empleados, que también son usuarios. Muchas veces tenemos este concepto de que no, las aplicaciones dentro de la empresa no son como las de los clientes, porque el cliente es un usuario. Hombre, el empleado también es un usuario. El empleado también usa WhatsApp o usa otras aplicaciones. Entonces, dentro de estos equipos que tenemos dentro de Accenture, uno de ellos es el mío, estamos constantemente viendo estas tecnologías que van emergiendo. Una de ellas fue el tema de chatbots. En marzo del año pasado, Zuckerberg, en su keynote de Facebook, en marzo, dijo que iba a invertir fuertemente en este tema, que iba a lanzar una plataforma de chatbots, que iba a lanzar una tienda de chatbots, además, y que iba a lanzar toda una serie de recursos para que pudiéramos hacer este tipo de desarrollos como desarrolladores en estas nuevas plataformas. ¿Qué ha pasado? iOS y Android empiezan a ser las segundas plataformas, y estas nuevas plataformas donde estamos todo el día metidos, como son WhatsApp, Facebook Messenger y toda esta cantidad de redes sociales que utilizamos día a día, que son nuestro uso número uno durante el día, se están empezando a convertir en las nuevas plataformas. Simplemente en China, WeChat tiene más de 200 aplicaciones dentro del propio WeChat. Y este año chino, nuevo chino, que fue ahora a principios de febrero, se intercambiaron más de 20 billones en tarjetas de dinero en la plataforma. O sea, y no es una plataforma de pagos per se, pero imaginaros el potencial. Entonces, nos pusimos a pensar, oye, originalmente las compañías han batallado con el servicio al cliente. Normalmente tú hablas a una compañía o te hablan y te dejan en espera para luego contarte para qué te llaman, ¿vale? Pero no hay un acercamiento one-to-one. Al final tú quieres conectar con una compañía de la misma forma que conectas con un amigo. Quieres enviarle un mensaje y que te contesta a tu duda o a tu queja, ¿no? Y de la misma forma, ágil, rápido y eficiente. No quieres estar una hora tampoco chateando con una marca o un producto, pero quieres, y es un canal muy importante este, el chat, ¿no? Otra ventaja que tiene es que no hay fricción. Todos sabéis utilizar WhatsApp o Facebook Messenger, todos sabemos utilizar la mensajería. Cuando tú te descargas una nueva aplicación, tienes una curva de aprendizaje donde aprendes a utilizar, oye, nuevas funcionalidades y nuevas cosas. Entonces hemos visto un potencial para algunos nichos muy específicos. Las aplicaciones no van a desaparecer, vamos a seguir desarrollando aplicaciones y descargándolas, pero para ciertos nichos específicos tiene mucho sentido, ¿vale? Y ahí es donde nosotros hemos entrado. Entonces, a manera de ventaja, sacar una ventaja a estas nuevas tecnologías, hemos dicho, esto es el futuro del Digital Assistant. Pero vamos por pasos, no vamos a aventarnos a crear un nuevo Watson o a crear a Cortana. ¿Por qué? Porque eso es un proyecto muy, muy grande. Vamos paso a paso. Entonces dijimos, un Digital Assistant, digamos que es ese asistente digital que está presente en todos los canales, le tenemos en el canal de redes sociales, le tenemos en el canal de la propia aplicación, por ejemplo, le tenemos en la web, le tenemos por voz en un Amazon Echo o en Google Home, y yo puedo interactuar con ese servicio. Y por otro lado, se conecta con el call center. ¿Por qué? Porque en el momento que la tecnología no me puede contestar, tiene que estar un humano ahí presente, ¿vale? Para atenderte, porque si no, va a ser muy frustrante no poder realizar lo que quieres hacer. Entonces, aquí es donde estamos conectando y donde hemos visto un chatbot como un componente
específico de un Digital Assistant. Y digamos, lo hemos identificado como el primer pasito hacia ese Digital Assistant, donde tú, cuando empiezas con un chatbot, empiezas a conseguir una cosa muy importante, que son los datos. Para tú tener una inteligencia artificial necesitas datos. O sea, no puedes poner mañana una inteligencia artificial el día de mañana en producción sin datos, porque no te va a servir de nada. Tienes que entrenarle, tienes que alimentarle cuantos datos puedas para que cada vez sea más inteligente. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos empezado con un concepto muy simple y era, vamos a ver qué soluciones de tanto abiertas como de suscripción existen. Y vamos a ver cómo está el panorama este, cómo está montado, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado... los canales, que para mí son transparentes. Simplemente es el frontend. O sea, a mí me da igual que entre por Twitter, entre por Facebook o en la propia aplicación. Esto no va a guiar mi desarrollo, ¿vale? Entonces, hablando desde un aspecto de alto nivel de arquitectura, este es mi frontend, ¿vale? Que mi frontend puede ser cualquiera de los canales de terceros que hablamos de las nuevas plataformas, o puede ser algo customizado. Yo desarrollo mi propia aplicación, soy una telco, y en vez de tener unos FAQ que tengo que estar haciendo un scroll infinito o navegando a través de miles de secciones, tengo un chatbot. Que el chatbot básicamente me deja preguntarle directamente cualquier duda, el chatbot consulta esos FAQs y me lanza una respuesta en segundos. Y no tengo que estar navegando a través de la aplicación durante horas, o de la web, vamos. Entonces, esto sería el componente. Luego, siempre tenemos una parte de integraciones, lógica de negocio, bases de datos. Es súper importante estar recolectando todo lo que está sucediendo en ese chatbot para poder hacerlo más inteligente. Y a nosotros en Accenture siempre decimos que somos muy de medir. Siempre metemos la medición, KPIs, y medir, medir, medir. ¿Por qué? Porque es la única forma de ver qué funciona, qué no funciona y cómo mejorarlo. Luego tenemos todas estas plataformas de lenguaje natural que están saltando ahora como setas, que podemos tirar desde algo súper potente como es un Watson o un Cortana para esa traducción. Tenemos al NLP de Google también, por ejemplo, es bastante sencillito. Y luego tenemos componentes más específicos para este tipo de desarrollos, que es, por ejemplo, un API.ai o un WITAI, ¿vale? Que son plataformas de lenguaje natural, que básicamente lo que hacen es traducir de humano a máquina y de máquina a humano, en base a intents, que es un poco el lenguaje que se utiliza, y nos hace que cuando tú pones una frase de forma completamente natural, la máquina entienda lo que estás diciendo, ¿vale? Luego tenemos el componente de inteligencia artificial, o que a mí me gusta más llamarlo machine learning, porque inteligencia artificial es un poco ambiguo en este momento. Entonces, tenemos componentes de machine learning donde puede ir aprendiendo solo. Puede ir aprendiendo solo significa que puede ir autogenerando una base de conocimiento. Un ejemplo sencillo es, todas las preguntas que entran por aquí que no sé contestar, yo las voy almacenando y las voy identificando, las voy tagueando, y después tengo un componente humano que me las responde. Ese es un primer nivel, muy sencillo, y tiene un componente humano manual. Por otro lado, el segundo nivel sería todas esas respuestas que no podemos contestar en un primer nivel porque no tenemos una base de conocimiento suficientemente grande, pues conectamos con una base de conocimiento, ya sea, digamos, todas las llamadas que puede tener un call center, que están siendo analizadas por un equipo de Advanced Analytics y las están pasando de voz a texto, las están tagueando, están identificando todas esas respuestas que está dando el equipo de call center. Pues eso es una base de conocimiento bestial. Y eso ya lo tiene cualquier call center, porque todos los call centers están almacenando todas las llamadas que están realizando. Simplemente es un proceso de traspasar esa voz a texto, taguear, identificar, y tenemos una nueva fuente de conocimiento. Entonces ya ni siquiera necesitamos un factor humano ahí, porque ya estamos autogenerando esa base de conocimiento. Y ese es un ejemplo muy, muy claro de lo que sería un machine learning, ¿vale? Y así hay muchísimos, como los que está utilizando Google en su identificación de imágenes. Facebook ahora te deja buscar en base a jersey rojo en el buscador de Facebook y te salen las fotos en Facebook de tus amigos que tienen un jersey rojo. Y este tipo de cosas que se están implementando poco a poco. Y luego tenemos las plataformas, como en el mundo de las apps,
que todos sabemos esas webs o esas plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, que tú te metes en la web, arrastras, pegas, cortas, no sé qué, y tienes tu aplicacioncita, ¿vale? Que es una caja negra, no sabes cómo funciona por detrás, no sabes con qué datos se están quedando, no sabes qué hacen con los datos que se quedan, pero ahí está, ¿vale? Entonces, que son todas estas plataformas. Y luego tienes plataformas empresariales, claro, como es Salesforce y Microsoft, y tienen plataformas muy potentes para el desarrollo de este tipo de infraestructuras. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Creemos que el texto está en el corazón de la experiencia móvil, por lo que os decía. Es una cuestión sin fricción. Todos estamos habituados a mensajería. Pero yo voy más allá. Yo creo que lo más natural es la voz. O sea, ahora mismo estamos haciendo texto porque los reconocimientos de voz, si bien ya van muy bien, no están todavía en ese nivel y no tenemos todos los idiomas, el texto ahora mismo tiene sentido, ¿vale? Tenemos menos fricción. Alrededor de 3 billones de personas se la pasan 50 minutos al día utilizando plataformas de mensajería. Es algo que todos vosotros lo conocéis, no hace falta. Y estamos empezando a tener un... Perdonad. Estamos empezando a tener... Yo lo llamo challenge de las aplicaciones. Hay millones y millones de aplicaciones en las tiendas. Cada vez es más difícil posicionarse en estas tiendas de aplicaciones, bueno, en las dos que predominan, que es la de iOS y Android, y cada vez es más difícil encontrar el nicho adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es un challenge porque, claro, a nuestros clientes tenemos que ayudarles a posicionarse, el ASO, el Mobile SEM, cómo mejorar esas aplicaciones, pero empezamos a ver convergencia, donde decimos, oye, ¿no tiene sentido que la aplicación sea mitad app a lo que estamos acostumbrados y mitad bot? ¿O una mezcla? ¿Una aplicación proactiva que se, digamos, se personalice en base a quien entra a esa aplicación y le muestre la información más importante para él y no para todo el mundo? Entonces, es donde estamos empezando a ver convergencia en este tipo de, digamos, investigación que estamos haciendo. Y por ahora vemos un potencial muy importante en este tema de chatbots y de asistentes digitales, precisamente por esto. Entonces, los beneficios son clave. Tenemos una experiencia diferencial. Imaginaros la conexión íntima que tienes. Si tú tienes un bot como una marca digamos, de cerveza o de lo que sea en Facebook. O sea, o en WhatsApp o en Telegram. Tienes la marca, tu familia, tu novia, tu novio, tal, justo al lado de del chatbot, ¿sabes? Es una conexión íntima one-to-one que, a pesar de que sabes que es un robot, crees que es bastante única la conversación. A diferencia, a lo mejor, de una web que es la misma para todo el mundo. Y puede ser personalizable, claro. A mí me puede hablar diferente que a mi madre. A lo mejor a mi madre le habla de una forma más formal porque identifica que es una persona más, hombre, mayor. A mí me habla de una forma más coloquial. Y esto es completamente posible. Estamos mejorando la satisfacción del cliente. Tenemos casos donde hemos implementado chatbots donde el cliente dice, está genial, o sea, no tengo que hablar con un call center y estar ahí una hora. Puedo resolver mi problema, que es una duda muy tonta, de una forma muy rápida. Entonces, están encantados. Tenemos más información del cliente. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que están preguntando. Y hay cosas que nosotros, cuando desarrollamos un chatbot, trabajamos codo a codo con el cliente y creemos que estamos cubriendo todo, lo lanzamos el primer mes y nos damos cuenta que la gente está preguntando otra cosa. Entonces, vamos rápido a desarrollarlo y a ponerlo en producción en ese chatbot para contestar esa pregunta que está siendo realizada por el cliente, por ejemplo. Y este es un caso real, por ejemplo, de una aerolínea donde nosotros habíamos hecho muchas funcionalidades, check-in, bueno, todo lo que se os puede ocurrir típico. Y resulta que la gente estaba preguntando dos cosas principales que a nosotros no se nos había ocurrido que iba a ser tan importante. Una era el balance de millas y la otra era el coste de un billete. ¿Cuál es el coste de un billete al día de hoy? ¿Por qué? Porque es verdad, estamos acostumbrados que cuando vamos a realizar un viaje nos metemos muchísimas veces a los buscadores de vuelos que hay en internet para hacer cuándo está más barato el billete.
Pero yo puedo ir más allá y ser proactivo y decirle, hoy está más barato el billete. ¿Quieres hacer la reserva? Sí, pum, con un clic. Y sin tener que bajarme una app, sin tener que ir a la web y sin tener que hacer nada de esto que estamos acostumbrados. Entonces, me voy un poco rápido que... Aquí yo creo que la clave es que es muchísimo más natural interactuar. De la misma forma que interactuamos con el resto de personas, vamos a interactuar con la información de estos sistemas, ¿de acuerdo? De la misma forma que preguntamos ¿a qué hora sale el siguiente puente aéreo? En lugar de tener que entrar dentro de la página web o de la aplicación móvil, no ser capaz de encontrar la opción, tener que rellenar en un formulario la fecha, el destino, es mucho más sencillo porque es la forma natural. Es decir, cuando preguntamos a la persona que tenemos al lado, preguntamos de una forma natural, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es trasladar esos comportamientos, ¿de acuerdo?, a las soluciones que tenemos a mano, ¿no? Y como ha comentado Carlos, el primer paso es mediante texto, pero ya estamos evolucionando, ¿no?, a esos asistentes mediante bot, ¿no? Qué chulo sería el estar en casa, abrir el frigorífico, te falta leche y decir, apúntame en la lista de la compra que necesito leche. Técnicamente es viable. Hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces, os quiero contar un proyecto de casa, un poco muy casero que hicimos en el equipo, que fue nuestro, digamos que para aprender cómo desarrollar este tipo de tecnología tenemos que mojarnos y arremangarnos y ponernos a picar. Entonces dijimos, vamos a hacer un chatbot, pero vamos a hacer un chatbot real, no lo vamos a hacer de cartón piedra, vamos a conectarlo con servicios reales, con APIs externos, vamos a tener cierto nivel de personalización, vamos a hacer algo molón, vamos a darle personalidad también, vamos a hacer un diseño guay. Y todo esto en poco tiempo además. Vamos a hacer un MVP. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo que nos dedicamos a hacer básicamente pruebas de concepto. Ayudamos a nuestros clientes a realizar pruebas de concepto de nuevas tecnologías. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero para nosotros. Entonces, hicimos a Charlie. Lo que hicimos es que conectamos con un equipo de Accenture Interactive, que es la agencia digital de Accenture, y es un equipo que se dedica a travel. Son los expertos en travel a nivel Europa. Y dijimos, oye, vamos a ver cómo podemos desarrollar algo interesante, un asistente de viajes en un chatbot. De forma muy ágil, además, porque no teníamos tiempo. Tenemos proyectos, tenemos otras cosas que hacer. Esto casi fue un poco más de hobby. E hicimos a Charlie. No tiene nada que ver que me llame Carlos. Se eligió el nombre por democracia. Y bueno, dijimos, oye, el equipo de Travel está desarrollando una investigación sobre el futuro de Travel. Hacia dónde va a ir el viajero. ¿Cuál es...? Si os fijáis, la mayoría de las marcas están centrados simplemente en ciertos puntos. La aerolínea solo se le interesa el vuelo. O sea, la reserva, el vuelo y que le pagues y ya está. Pero la parte inspiracional, la parte después de ese vuelo, cómo te fue, cómo que le recomiendes, por ejemplo, y toda esta parte, muchas no lo están tomando en cuenta. Entonces, el propósito de esta investigación era ver como en todos los puntos de un journey de un viajero puede estar una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué mejor tecnología para estar en todos esos puntos, desde la inspiración hasta los recuerdos, que un chatbot? Porque puedes interactuar en cualquier punto. Entonces hicimos una parte de esa interacción y os lo voy a enseñar en vivo. Mejor. Ya había traído un vídeo, pero creo que es mejor en vivo. Aquí lo importante es ver de qué forma podemos integrar en nuestra forma de vida, en nuestra forma de comunicar, acciones para que sea lo más cotidiana posible, ¿no? Hablaba antes, Carlos, de WeChat en China. Eres capaz de, a través de WeChat, envías el iconito de pizza y directamente te envían la pizza que tienes configurada como por defecto a tu casa. Simplemente enviando el icono de pizza, ¿no? Si pides pizza especial, pues ya te pregunta, ¿qué tipo de pizza? ¿Para cuántas personas? Es decir, que esa interacción con un humano que muchas veces realizas por teléfono y puedes pensar que no tiene mucho sentido, lo puedes realizar a través de texto, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos. Pues, bueno, este es mi teléfono. Está un poco...
Y este es mi Facebook. Es mi Facebook Messenger, que es un poco la aplicación que tenemos. Ahí podéis, bueno, no hagáis mucho caso, mis amigos y mi familia. Dijimos, oye, como tenemos poco tiempo, vamos a tomar partida de plataformas que estén ya desarrolladas. Dijimos, vamos a utilizar Facebook Messenger. De esta forma nos ahorramos el frontend. No tenemos que desarrollar toda la parte de frontend. Pero vamos a hacerlo muy bien, porque con poco vamos a optimizar esos recursos. Y dijimos, como no tenemos una inteligencia artificial, ni podemos conectar un Watson de 1 millón de pavos, ni tenemos recursos para desarrollar esa pata de Machine Learning que nos contaba antes, vamos a hacerlo muy sencillo y muy fácil de utilizar y de forma muy intuitiva. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, lo primero es un help, ¿no? Tú entras, bueno, la primera vez que entras a Charlie, Charlie se presenta, a mí no me sale porque ya estaba previamente logueado, pero la primera vez que entras a Charlie, Charlie se presenta y te dice, bienvenido, soy Charlie y te puedo ayudar con esto. Y luego te dice, para cualquier consulta que tengas, ya solo, simplemente escribe ayuda. Y bueno. Y luego dijimos, vale, pero tenemos que enseñarle a la gente cómo utilizarlo, porque hay mucha gente que no sabe utilizarlo. Y todo esto lo íbamos probando conforme lo desarrollábamos con nuestra propia gente que teníamos ahí en el edificio, vamos, gente de Accenture, que le dábamos acceso y le decíamos, oye, ponte a probar. Y mientras nosotros por detrás nos poníamos a analizar cómo hacía esa interacción, qué es lo que preguntaba, cómo preguntaban y todo esto. Entonces dijimos, oye, vamos a hacerles una guía porque vemos que... ¿Tengo internet? Sí. Sí. Veo que la gente está un poco perdida, entonces vamos a decirles, oye, ¿cómo puedes usarme? Oye, tengo recordatorios, te puedo ayudar con los recordatorios, solo tienes que hacer esto, esto y lo otro, ¿no? O para buscar un sitio, oye, te puedo ayudar a buscar restaurantes, hoteles, diferentes atracciones turísticas, cuando quieras. ¿Vale? Simplemente usa mi menú. ¿Vale? Pues tengo el menú. Hicimos un menú de las, digamos, funcionalidades que creíamos que tenían más sentido porque iban a ser más utilizadas. Me están llamando. Y metimos en el menú mi perfil. Porque dijimos, hay ciertas cosas que no tiene sentido estarla repitiendo, ¿no? Porque siempre vamos a buscar en ciertas ciudades. Si tienes cierto gusto de comida, pues van a ser los mismos. Entonces dijimos, vamos a meter una personalización. Yo, por ejemplo, tengo Ciudad de México, soy mexicano, por si no se había notado, y Madrid. Luego tengo las preferencias de comida, tema de hoteles, si prefiero un hostal o prefiero un hotel normal, y preferencias. Y si os fijáis, acabo de abrir un web view dentro del propio chatbot, sin salirme, ¿vale? No me he salido del chatbot, sigo ahí. Porque la experiencia de usuario vimos que era la parte más importante. Es muy fácil, o digamos, no es tan complejo el desarrollo de un chatbot, pero mantener una conversación o un flujo, eso es lo complicado. Y nosotros aquí lo estamos abordando en base a experiencia de usuario. Entonces, tenemos toda esta parte. Luego tenemos una parte donde dijimos, oye, métenos tu cumple y te mando una tarjetita cuando sea tu cumple y te felicito. Y por otro lado, hemos conectado con Uber, con el API de Uber, y nos traemos tu dirección de casa y tu dirección de curro, por si quieres hacer un request de un Uber. Entonces, por ejemplo, un search es muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo buscar aquí qué es lo que estoy buscando. Yo soy proactivo, le digo, oye, en lugar de que me lo tengas que escribir, porque a lo mejor no quieres estar una hora hablando conmigo, simplemente quieres buscar un restaurante lo más rápido posible, te presento los botones de lo que puedes buscar. Y luego te presento las dos ciudades que me has dicho donde más quieres buscar, o, oye, mándame tu ubicación. Y con eso, de sobra. No tengo muy buena conexión. Aquí yo creo que es muy importante que el chatbot no se quede únicamente en una aplicación que hemos hecho a mano, con una serie de reglas que hemos hecho a mano y que son fijas, sino que toda esa información a través de los motores de Machine Learning son capaces de ir adaptándose. Es decir, que las opciones que le muestran a Carlos, se las muestran a Carlos no porque está configurado en su perfil, sino porque mediante reglas de Machine Learning, comparativamente con sus peers, es decir, con personas semejantes que tienen gustos semejantes, le presentan unas opciones. Si entro yo, me mostrará unas opciones diferentes. ¿Por qué? Porque mi historial y el historial de gente similar a mí
le hace pensar al chatbot que las opciones más probables que va a seleccionar son esas, ¿no? Ahí está la potencia. La potencia no es crear otro tipo de interfaz para lo mismo, ¿no? La potencia está en que esa experiencia de usuario esté adaptada a ti, ¿no? En una aplicación móvil, en una aplicación web, es mucho más complicado que esa experiencia de usuario esté adaptada, ¿no? Pero a través de una interfaz tan sencillo como es una interfaz de mensajería, es mucho más simple de hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran potencia, ¿no? Porque si os quedáis simplemente en el front, decís, vale, sí, tiene unas settings, en función de las settings me muestra algo, ¿qué? ¿Qué hay de nuevo? Sí, imaginaros que un bot de una aerolínea esté conectado con el CRM y esté conectado con vuestra cuenta de millas, y para hacer un check-in simplemente os manda una notificación y os dice, oye, ya puedes hacer check-in, pulsa en el botón para hacerlo, y te manda tu passbook para que lo descargues. Luego, como él sabe dónde vives y de qué aeropuerto sales y a qué hora sales, te dice que si quieres un Uber, que pulses el botón para pedirlo. Y pides el Uber y todo directamente proactivamente. Aquí realmente el futuro de la tecnología móvil es en la proactividad, en la personalización y en la proactividad. Este tipo de herramientas no son más que interfaces nuevas, pero realmente en toda la robótica detrás de código y la inteligencia artificial, ahí realmente está el potencial para hacer todas estas nuevas aplicaciones proactivas y personalizables. Que yo entre a mi aplicación de banca y que me ofrezca lo que más consulto. Que vaya aprendiendo las cuentas que más consulto y la información que más consulto para que cuando yo entre a esa home de banca, me la presente. Y si entra alguien más, le va a presentar otra cosa. Porque realmente esas son las aplicaciones útiles. No que estés buscando en base a lo que diseñó alguien a su manera, ¿no? Que a lo mejor para él era más importante ver el saldo de tarjeta de crédito que el saldo de la cuenta de cheques, y por eso está así. Entonces, yo creo que en toda la personalización, la proactividad y la conexión entre sistemas, como un CRM, por ejemplo, que ahora es vital en cualquier empresa, va a tener muchísimo potencial este tipo de nuevas tecnologías. Es una de las tendencias que comentamos después, ¿no? Las aplicaciones contextuales. Ya no son aplicaciones móviles, son aplicaciones contextuales. En función de tu perfil, en función de tu momento, de tu situación actual, la forma de interactuar o la información con la que interactúas es diferente. No, ese es el concepto. Es decir, no diseñamos una aplicación y cuando muera la aplicación, si tenemos la suerte de sobrevivir a esos 5 primeros días que comentaba Carlos, la aplicación cuando muera dentro de 2 años sigue igual. No, cada usuario es diferente. Cada situación de cada usuario es diferente. Y como somos capaces de explotar eso, sabemos su localización, sabemos cuáles han sido sus últimas búsquedas, la información que ha consultado, sabemos la información que consulta la gente que está alrededor suyo. Vamos a presentarle eso, ¿no? Vamos a hacerle la vida más fácil, ¿no? Que de eso se trata la tecnología, ¿no? De construir y olvidar, ¿no? No es un fire and forget. Y por último, como os decía, hay que medir. O sea, hay que medir, medir, medir. Aquí lo que hicimos nosotros fue integrar Google Analytics. Hicimos un dashboard de Google Analytics de todo lo que está pasando en tiempo real para aprender, precisamente. Pero no solo hay que aprender pensando en la parte de aprendizaje y machine learning y toda esta parte, sino también en la parte de cómo lo usa el usuario. Porque no vas a invertir en desarrollar una inteligencia para cierta cosa si realmente el usuario no lo está utilizando. A lo mejor no tiene sentido esa inversión. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Carlos. Me he traído a Carlos por una razón, porque quería escucharle. Trabajamos mucho tiempo juntos, ¿de acuerdo? Pero no había asistido nunca a una charla completa de chatbots. Entonces, de forma egoísta, le he traído hoy aquí para que me lo cuente y que ya, pues ya aprovechar que os lo cuente a todos vosotros, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar en 10 minutos o incluso menos, os voy a comentar algunas de las tendencias de movilidad, ¿no? Han sido extraídas del Fior Trends del 2017, un análisis de tendencias dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo digital, simplemente para daros unas pinceladas, ¿no? De hacia dónde vamos. Bueno, la niebla. Todo el mundo sabe lo que es el cloud, ¿no? La niebla, the fog is coming, ¿no? El mundo de IoT nos está invadiendo, aunque no nos demos cuenta, nos está invadiendo. Esto ya lo conté el año pasado y sigue evolucionando. ¿Por qué es importante en el mundo de Internet of Things?
porque todos los dispositivos tenderán a estar conectados, ¿de acuerdo? Y mucho más importante, por lo que genera, ¿de acuerdo? 4.000 millones de personas están conectadas en tiempo real, todos los días. Más de 25 millones de aplicaciones, de las cuales apenas un 1% son aplicaciones que se utilizan, ¿de acuerdo? Hay un cementerio de aplicaciones, la que si no es lo suficientemente bueno, si no eres capaz de adaptarte, y ahí es hacia donde va la tendencia de los asistentes virtuales, haces una aplicación, nadie la utiliza y ya está, ¿no? 50.000 millones de dispositivos, si calculáis los miles de millones de personas que hay en la Tierra, hay varios dispositivos por persona. No es que vayamos a utilizar varios dispositivos móviles, sino que dentro de nuestras casas, nuestros coches, electrodomésticos, van a estar conectados, y en el mundo industrial ya están conectados. En una infraestructura como puede ser la de Metro, la de Renfe, ya está conectado. Hacia eso vamos, ¿de acuerdo? Y bueno, hice el año pasado presenté este pequeño gráfico en el cual se ve la tendencia de los el número de dispositivos. Este soy yo, ¿de acuerdo? Cuando era pequeño, en el 90, estudié COBOL y BASIC como para introducirme en el mundo de la informática. Algunos no habían nacido en el 90, ¿de acuerdo? El World Wide Web, 96, aquí espero que ya hubieseis nacido. Web 2.0, movilidad. Y si veis la tendencia exponencial, el número de dispositivos, y esto va en aumento, ¿de acuerdo? Y para mí lo más importante de todo es que habrá 4 trillones de dólares en negocio, ¿de acuerdo? Porque la tecnología va de personas, basta. Y aquí es donde está el negocio. O sea, si no os habéis parado a pensar esto, es el momento, ¿de acuerdo? Cuando hablo del mundo de IoT, es el mundo de la tecnología conectada, es decir, es el mundo de la tecnología. Es un número grande, ¿eh? O sea, es un negocio grande, anual. Y ya hablamos de tendencias, ¿de acuerdo? El smartphone ha muerto. No ha muerto en el sentido literal de que no vamos a dejar de utilizar el smartphone, sino que ha muerto como el número uno de los dispositivos que vamos a utilizar. Es decir, nuestro coche será un dispositivo personal. Dentro de nuestra casa, un asistente de voz será nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? El smartphone no va a seguir siendo el número uno a nivel mundial, sino que muchos dispositivos van a competir por esa interfaz, ¿de acuerdo? Por ese punto de acceso. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea, a la hora de pensar en cómo damos un servicio, no solamente vamos a pensar en el smartphone, sino que habrá diferentes formas de acercarnos a nuestros usuarios. Todo el mundo es un storyteller, ¿no? Es decir, todo el mundo, hablamos dentro de la evolución de la web, se hablaba de la web 1.0, la web 2.0, en la que podíamos interactuar con los servidores y creábamos información, y ahora todo el mundo es capaz, a través de Snapchat, ser creador multimedia. Es decir, estamos generando una cantidad de información que puede ser explotada brutal. Es decir, todo el mundo es capaz de generar información. Entonces, las empresas tienen que ser capaces de gestionar esa información que se crea alrededor suya. Es decir, si hay una persona que marca tendencia, un determinado blogger o un grupo de usuarios que marca tendencia, tiene que escucharlo. ¿Por qué? Porque la información no solamente se recoge cuando llamas al call center y pones una queja. La información se está creando a diario, cuando hablas sobre una determinada marca, o cuando te pones una determinada prenda de ropa, o cuando tienes un determinado consumo específico. Es decir, todo el mundo cuenta historias, todo el mundo crea información. Y es importante tener en cuenta esto. ¿De acuerdo? Un homenaje a Stranger Things. ¿Okay? La casa sin fronteras. ¿De acuerdo? La casa conectada. Es algo que vamos a empezar a vivir. Hacia esto se tiende. Aquí ya podemos empezar a hablar de cómo cuál va a ser el ecosistema. Es decir, si serán las empresas de telecomunicaciones quienes, afortunada o desafortunadamente, nos lleven esos servicios a casa, si van a estar conectados con nuestros servicios de consumos energéticos o no, con otros partners,
¿De acuerdo? Eso es lo que se está discutiendo ahora mismo, es decir, cómo se reparten nuestro pastel y cómo nos dan una serie de servicios dentro de la casa sin fronteras. El mundo sobre ruedas, ¿de acuerdo? Esto ya en el mundo de la televisión ya me he visto que Kit era capaz de hacer un coche inteligente, ¿no? Y estaba conectado. Esto es algo, la conducción autónoma es algo real. Es probable que lo veamos en el mundo industrial, en el mundo de transporte industrial, mucho antes que en el mundo de transporte de personas, por una razón, simplemente por los ciclos de amortización de vehículos, ¿no? Y es más fácil que se vea en Alemania que en España, simplemente porque allí renuevan los coches cada 3-4 años y en España cada 8, pero lo terminaremos viendo. Está muy, muy avanzada, ¿no? Y esto no es simplemente inteligencia, sino también reconocimiento de vídeo, predictivo, comunicación entre vehículos. Aquí hablamos del yo mismo y o sea, yo, conmigo, ¿no? El me, myself and I, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de, en particular, del machine learning, ¿no? Que es una forma de aterrizar esa inteligencia artificial con una serie de tecnologías, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial es demasiado amplio, pero si vamos a algo concreto, machine learning es la tendencia actual en la cual somos capaces de captar información de los usuarios que tenemos, esa información estructurarla, indexarla, ¿de acuerdo? Y compararla. De eso se trata, ¿no? Al final es un análisis matemático, es un análisis de tendencia, es un análisis estadístico. De eso se trata, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para poder dar experiencias de usuario mucho más cercanas, ¿no? Mucho más adecuadas. Realidad virtual, este es un ejemplo, este es un dispositivo Tango de Google. Ya estamos trabajando. Los dispositivos Tango reconocen, mediante varias cámaras, reconocen la profundidad del espacio. Y es capaz de hacer un hash, ¿de acuerdo? Es capaz de hacer un hash de un determinado espacio físico y eso, por así decirlo, pasarlo a un sistema de información y compartirlo, ¿no? Para que el dispositivo sepa dónde está y la red de dispositivos sepa dónde está, ¿no? En este caso, esto es un BMW i8, está hecho mediante modelado 3D, lo posicionas en un punto del espacio a través del dispositivo y tú te mueves y el coche está ahí, ¿no? Y es capaz de estar dentro del coche, ver texturas. Es simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Pero las aplicaciones en el mundo empresarial son brutales. Hay aplicaciones en el mundo de la enseñanza, en el mundo del training, también muy, muy grandes, ¿no? Tenemos el caso en el que la formación de un determinado técnico para un montaje de vehículos son 6 meses, actualmente son 6 meses. Mediante un sistema que hemos desarrollado se reduce la formación a 2 semanas y la probabilidad de error se acerca al cero. ¿Por qué? Porque ese sistema de realidad aumentada y de realidad virtual es capaz de enseñar al usuario, es capaz de guiarle y es capaz de corregirle errores. Es decir, si tienes que atornillar un tornillo de unos determinados milímetros en una determinada posición, ese dispositivo, unas gafas, son capaces de decirte qué tipo de tornillo y en qué determinada posición. ¿Antes cómo se hacía? Pues simplemente con unos planos en papel, medías, calibrabas y esperabas que ese tornillo fuese allí, ¿no? Y después que el avión se cayera o no. ¿De acuerdo? Para que veamos hasta dónde está, dónde Pero, aplicar. Solo un apunte. La parte de realidad mixta, que es Tango, y todo el potencial que viene detrás, porque Apple está invirtiendo muchísimo. Luego tenemos empresas como Magic Leap, que están desarrollando también gafas que van más allá de lo que hemos visto en Google. Tiene un potencial bestial. Y comentaros que la gente que está desarrollando estos proyectos es, por un lado, el equipo de nativo de Android o de iOS, en su caso, con otras tecnologías, porque Tango es propietario de Google. Y equipo de videojuegos, o sea, gente que ha trabajado en cine, en modelado 3D o en videojuegos, ¿vale? Os digo porque cuando salimos ahí fuera a buscar perfiles para este tipo de proyectos, no hay nadie capacitado. Y los que son los mejores ahora mismo son este tipo de perfiles. Gente que está trabajando ahora mismo desarrollando videojuegos en motores como Unreal o Unity, por ejemplo. Y todo esto se está utilizando para hacer este contenido. La demo es, yo vi una demo de un coche hace 2 semanas que desarrollamos en la casa. Podías acercarte y ver las costuras de los asientos. A ese nivel estaba. Era impresionante.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado, son justo y cuarto en punto, hemos acertado, ¿de acuerdo? Que queremos dar las gracias. Tenemos a dos compañeros que están fuera en nuestro stand. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, la podéis hacer ahora, pero si os surge después, tenemos a Bea y a Juan allí. Y que estarán encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que os surja? Hemos ido muy rápido, sobre todo la parte de tendencias, pero queríamos daros nuestra visión, ¿no?, de hacia dónde tiende el mercado. Hola, gracias. Tenía dos preguntas para Carlos. Una es sobre, bueno, entiendo perfectamente las ventajas que tiene la utilización de un chatbot para una empresa, por ejemplo, en el contexto que decías de la atención al cliente, por las posibilidades de personalización, etcétera. Pero, ¿me podrías decir cuáles son las que tendría para el cliente con respecto, planteo con respecto a que te atienda una persona? Esa es una. Y la otra era para este proyecto que habéis hecho de Charlie, toda la inteligencia, que decías que no habíais tenido tiempo de desarrollar la algoritmia de Machine Learning para alimentar esa aplicación, ¿de dónde sale toda la inteligencia? Es decir, toda la información de los restaurantes, de lo que hago, de dónde voy, de dónde ha chupado la aplicación, ¿no? Gracias. Muy, muy buena pregunta la primera, me gusta mucho porque si bien yo soy muy de tecnología, también soy muy de parte de marketing y servicios. Creo que el componente humano es súper importante. Nos estamos dando cuenta que todavía no podemos, digamos, simular a un humano tal cual, sobre todo en cuanto a sentimientos, a forma expresiva y todo esto. En un chat es un poco más fácil porque es un chat, pero cuando venga la voz también va a tener un componente importante, el tono de subida bajada de voz, la expresión y todo. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es, oye, un caso real, soy un filtro, el chatbot es un filtro antes de llegar al call center. Entonces, cuando llegas al call center, realmente te van a solucionar el problema en un tiempo más corto y más personalizado, porque ya va a tener toda esa conversación que tuviste con el chatbot o la conectividad con tu CRM donde sabe tu perfil o que ayer ya habías hablado con ellos o que eres tú y no te pidió el DNI tres veces mientras hablabas con tres operadores en la misma llamada, que a todos nos ha pasado. Hombre, estas son cosas que estamos ya iniciando en proyectos. No, o sea, esto ya está sucediendo, ¿eh? O sea, alrededor del mundo. En España, bueno, pero alrededor del mundo sí que está sucediendo ya. O sea, el siguiente paso del Digital Assistant ya se está llevando a cabo, ¿vale? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo con el componente humano. Por ejemplo, hay algunas estrategias de, oye, a mis clientes VIP, los Platino Plus, por así decirlo, nunca les voy a llevar un chatbot. A ellos que me llaman, o sea, yo les voy a atender personalmente por teléfono, o tienes la otra vertiente, donde le voy a abrir un canal de live chat que va a hablar one to one con un operador, por chat, pero va a ser un operador real. ¿Por qué? Porque es un componente importante de atención, ¿no? Porque, bueno, es una franja, pero no puedes atender así a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes el 10% son platino de una tarjeta de crédito o de lo que sea, pero el resto, que es la mayor cantidad, pues entonces no es eficiente. Entonces, se trata de ser más eficiente siempre pensando en la experiencia del usuario. Siempre siendo customer centric, por así decirlo. Que es la única forma realmente de que funcione. Si no piensas en el usuario, no. Y la última, que la tecnología que hemos usado en Charlie es, estamos utilizando APIs abiertas, Google Places, Open Weather, Flight Stats, todo este tipo de APIs que cualquiera se puede conectar al día de hoy.
para alimentar toda esta información. Es información real, yo puedo buscar un vuelo de cualquier aerolínea y me da la información real de la puerta de embarque, hora y todo. Sí, quería comentar que dentro de un servicio de atención al cliente se pasará a un servicio de advisory, ¿de acuerdo? Te pasarán con una persona, con una persona para que te recomiende, para que te guíe, no para que te lea unas fax directamente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Vamos a cambiar el rol dentro de un servicio de atención al usuario para añadir valor. La información que es una información fija, una información que no tenga mucho valor o que no sea compleja, pues ¿para qué es necesario que te lea una persona, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Es una pregunta con respecto a IoT y a los chatbots. Que, bueno, es saber si crees que van de la mano, porque has puesto un ejemplo de un frigorífico que le dices que falta leche y automáticamente te lo apunta. Digamos, yo entiendo el chatbot como una relación entre persona-máquina, bueno, máquina-persona, y el Internet of Things máquina-máquina. Entonces, a ver si los chatbots y IoT irían de la mano como punto intermedio. A ver, al final, dentro de un ecosistema conectado, o sea, cuando tú hables, de acuerdo, con nuestra casa y le digas, recuérdame que tengo que comprar X, ¿de acuerdo? Ese sistema de información reconocerá que tienes que comprar leche, te lo pondrá en la lista de la compra y es probable que te diga, pues haga una comparativa para toda la lista de la compra y te dirá, tienes que ir al supermercado X o al supermercado Y. ¿Por qué? Porque en función de tu lista de la compra te va a salir mucho más barato si vas hoy a este supermercado porque hay estas determinadas ofertas. ¿De acuerdo? O incluso iría más allá. Si quieres conectar todo, imagínate hace 2 semanas leí un refrigerador frigorífico que tenía una cámara, identificaba los productos que faltaban y si conectas esto con una inteligencia artificial y se da cuenta que tú o tu madre están más cerca del supermercado, os manda una notificación y os dice, oye, falta leche. Compra leche que estás más cerca, ¿no? Entonces está todo conectado y es proactivo. Volvemos al tema de proactividad y ser más eficiente. Pero al final, yo creo que lo que tienes que hacer, la parte de IoT te va a ayudar a conectar todos los cacharros, en casa, en el curro, en todos lados. Y luego la inteligencia te va a ayudar a saber cómo utilizarlo. Porque si no tienes una red tonta, es que vale, se comunican entre ellos, pero no sabe para qué, ¿no? El Internet of the Things en el mundo industrial ha existido desde que existen las máquinas. ¿De acuerdo? Lo que no existía era la capacidad de interconectarlo con sistemas que no fueran industriales o electrónicos, ¿no? No era capaz de conectarlos con tu consumidor final, ¿no? O con otros medios de interacción como un asistente con un bot, ¿no? Es importante, ¿no? En el mundo industrial hablan de la revolución 4.0, ¿de acuerdo? IoT 4.0. ¿De acuerdo? Es decir, que ya se llevan muchísimos años, ¿no? La diferencia es que no estaba al nivel de consumidor final, ¿no? Es decir, no está disponible para alguien en casa. Ya no hay tiempo para más preguntas, lo siento. Y bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido y por habernos dado esta charla.